vez más en Parras, ¿verdad? Oye, seguimos en Parras, nosotros súper contentos de estar aquí. La verdad que no paramos de sorprendernos. Y el día de hoy, nuestro amigo Héctor, ¿cómo estás, Héctor? Bien, bien, ¿qué tal tú, Omar? Muy bien, estamos al 100. Oye, excelente. Contentos de estar aquí en tu tierra, de igualmente, verdad que nos ha tratado increíble la gente, ¿verdad, Fanny? Nos ha tratado increíble. Sí, siento que aquí la gente es súper amable, o sea, te sientes como en casa, literalmente, sí. Estás en casa, realmente. Sí. Oigan, aquí un experto, Héctor, porque es un experto en historia, él sabe un montón de cosas, y el día de hoy nos dijo que nos iba a traer aquí a una casa, pues está rarona, está rarona. Sí. A ver, platícanos en dónde estamos. Sí, miren, estamos en la calle Madero, en el centro histórico de Parras de la Fuente, Coahuila. Esta casa es una de las casas más antiguas de todo Parras, data del siglo XVI aproximadamente. Lo interesante de esta casa es la casa del Marqués de Aguayo. El Marqués de Aguayo fue uno de los hombres más poderosos que habitó estas tierras, dueño de tierras, hasta de almas, de vidas. Tenía muchas propiedades, mucha riqueza. Esta es su casa principal. Dicen que aquí se aparece él todavía por las noches. Hay quien lo ha visto. Oye, por ejemplo, vemos que la casa está abandonada y muy deteriorada. ¿Por qué está abandonado? ¿Qué es lo que sucedería aquí? ¿Qué es lo que pasó ahí? Yo creo, por lo que han platicado la gente, yo creo que está abandonada porque les da miedo. ¿Neta? Sinceramente. ¿Y quién tendrá la llave aquí? Ándale, ya me quiero meter a otro canal. Ay, ya. Este no es mi canal. Misterios con Omar. No, ¿y se podrá ingresar o por qué es lo que... ¿Hace cuánto que está abandonada? Mira, desde que yo sé, hace como 30 años no hay nadie aquí viviendo. Si te fijas, tiene simbolismo. La pared, incluso la puerta está llena de simbolismos. Vaya Dios a saber qué significa. Posiblemente sea algún tipo de mapa, algún tipo de códice, pero algo significa. Igual y nos está dando ahí el mapa de dónde está el tesoro. Exactamente, wey. Puede estar escondido a simple vista, nada más que no lo sabemos. Hay que tumbar la puerta ahorita mismo. Sí, hay que tumbarla. Oye, entonces, por ejemplo, está lleno de simbolismos y nadie sabe, por ejemplo, algún historiador, algún que sepa un poquito que te hayan platicado, que tú sepas como del por qué este señor se va y ya nadie se hace cargo como de su casa. Han intentado descifrar los simbolismos, sin embargo, como te digo, la gente que ha vivido aquí ha salido espantada, horrorizada, por lo mismo de que ven la sombra del marqués. Aparte se dice que el marqués no era cualquier gente, era un hombre vengativo, tanto así que a su señora que la engañó, la mató y la emparedó en una de las paredes de sus propiedades. No sé si fue aquí o fue en otra propiedad, pero se dice que fue emparedada ella, por una infidelidad que le hizo a él. Ay, bastante. Oye, rencoroso, sí, el hombre ese. Sí, rencoroso, la verdad. Oye, Héctor, entonces, aparte, bueno, ya cuando se cierra definitivamente, ¿nadie intenta abrir? O sea, ¿no hay como un dueño o alguien que, pues sí, por quien ni se reclame como esto? Debe de haber un dueño, claro que sí. Sin embargo, las pruebas hablan por sí mismas. Nadie quiere estar aquí. Entonces, no. Yo creo que... Oye, yo creo que imagínate que a nadie le importa porque pues la propiedad es bastante grande. O sea, es una buena propiedad. Estamos en muy buen punto aquí de Parras. Y pues para que esté abandonada, yo creo que se debe haber una historia ahí un poco turbia, ¿no? Hay cosas mejor dejarlas como está. Sí, mejor, ¿verdad? Sí, mejor. Sí, mejor ni le movemos. Sí, nosotros que nos queremos meter, pues no, ya me dio miedo. Ay, no, a mí ya me dio hambre. Mejor vamos al mercado por un Exactamente, vamos a pasear. Vamos a ver dónde podemos comer. ¿Nos llevas ahorita? Sí, para pasarnos este trago amargo, este trago del, amargo. Del miedo. Sí, no. Porque nosotros no somos misterios con Omar. Oye, pero sí está misterioso. Y sí está grande. Sí, y está grande. En un buen punto, amigos. Entonces sí es como que extraño que nadie como que lo reintente abrir. Exactamente. Pero pues... Estaremos atentos. A ver si la... Sí, sí, es que ese hombre estaba rarón, ¿verdad? Exactamente, era acá poderoso. Sí, sí, raro, ¿ah? Sí, esa es la palabra correcta. Raro, ¿ah? Extraño. Extraño. Entonces, continuamos, amigos. Oye, Mari, continuando nuestro recorrido aquí por Parras, la verdad, dijimos, ay, no, una nievecita, ¿verdad? Que sí, es que el clima de hoy, Fanny, nos ha tratado, bueno. Nos apapachó. Desde que llegamos nos ha apapachado. Y ahorita está un solito rico. No está fuerte. No está fuerte. Pero sí está antojable. Ajá, como para sí disfrutar de una rica nieve. Y nos dijeron, nuestro amigo Héctor nos dijo Héctor, que tenemos que venir aquí a Nevería Chepo. Chepo desde 1896, amigos. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos da esta nievería, ¿verdad que sí, Omar? Oye, pues es que tantos años de tradición, así que vamos a ver cuáles son los sabores o cuáles son las características de esta nieve. Sí. Oigan, amigos, ya estamos aquí dentro de la nevería Chepo, ¿verdad que sí? Estamos ya aquí en la nevería Chepo y acá está nuestro amigo Francisco, que él nos va a atender. Francisco, ¿qué es la característica de estos helados o de esta nieve? Mira, pues la nieve, la característica es lo que le llaman mucho, que es nieve de garrafa. Ah, ok. Cuando es nieve de garrafa es
todos los ingredientes son naturales. No tiene saborizante ni colorantes artificiales. Todo es natural. O sea, si hablamos de la fruta, la nuez tiene nuez 100%. Es nuez molida. Y luego aparte la nuez pues de la región, ¿verdad? Así que es. Hay mucha calidad de la nuez aquí. Ay, ¿a ti qué se te antoja? Ay, pues es que miren, tienen... Bueno, se ve aquí que tienen sabores de leche, vainilla, chocolate, nuez, café, coco, cajeta... Y de agua, fresa, limón, chamoy, pelón, pelorico. Pelorico. Pues mira, yo mi favorita, más bien tuve pensando, yo ya sé cuál es. Mi favorita es la nuez y obviamente estando aquí en Parras, que es donde hay muchísima nuez, donde es la capital, yo creo que nacional de nuez, entonces vamos a pedir yo una de nuez. A mí me podría dar una de chocolate. Es que yo la verdad, amigos, soy súper fanática del chocolate, entonces vamos a que no la preparen. Si se fijan, la textura de la nuez es seca, porque la nuez es seca, es molida. Ajá. Cualquier otra nieve que le vendan en otro lado es leche en polvo con pedazos de nuez. Y esta no es molida. Ay, sí es cierto. Dato interesante, muy dato interesante. Pero mira, sí. Cómo se ve de rica, se ve así como, no se quita, como una textura diferente, ¿verdad? Que no está como la nuez, como dice él, en trocitos, sino sí mezclaron todo el helado. Con la nuez. Uy, amor. Y luego a mí por eso a veces no me gusta la de nuez, porque te encuentras pedazos y yo con los brackets es como más difícil. Entonces, no, a mí sí me encanta, sí. La nuez me encanta. Entonces vas a probar, baby. Échale. A ver, vamos a probar. ¿La tuya de qué sabor fue? De chocolate. Ok, de leche, muy rica. A ver, ¿cómo dices? ¿Sí? Súper ¿sí? buena, la verdad. Ese toquecito de chocolate está súper rico. Vas tú. A ver, ahí les voy, amigos, y vamos a probar esta rica helado de nuez. Ay. No manchen, sí. Y tiene como la nuez así como... Suavecita. Como suavecita, así, como terrobocito. Ahí se siente, pero el sabor está delicioso. Delicioso. Así que venga. ¿Cuánto es de estas dos, Francisco? Es una cortesía por parte de la nevería, por habernos visitado y conocer la nevería, es una cortesía. ¿Y ustedes dónde se ubican, perdón? Para que venga la gente. Ajá. Mira, más que nada, me gustaría darte una explicación de la historia de la nevería Chepo. Muy bien. La nevería Chepo viene realmente, son pioneros de los helados en el norte de México, vienen de Lerdo, Durango, de allá viene. De hecho, toda la comunidad de La Laguna reconoce mucho eso. Los helados. Está súper buena. Aquí en Parras tenemos aproximadamente 30 años, okay. Del cual el 70% de consumo son de turistas, uh-huh. Y el 30% es local. Pero ya son sabores muy arraigados porque son nieves de garrafa. La nieve de garrafa, para la gente que no sepa, Estefany nunca me da el micro, para la gente que no sepa qué es la nieve de garrafa. ¿Cómo es la preparación? ¿Cuál es la característica de una nieve de garrafa? Sí, la característica de la nieve de garrafa es que prácticamente, digamos, su proceso es muy a la antigua, o sea, con productos naturales, nada artificial, exactamente. Y le dan con el molinito. Sí, ya lo hacen a nivel industrial porque la fábrica Chepo está en Lerdo, okay. Pero el proceso, tienen que irse adaptando los nuevos procesos. Pero los ingredientes es como lo hacían antes, estarle meneando todo eso. Sí. Porque esa era la nieve de garrafa. Obviamente, pues ya es imposible, a menos de que sea como una nevería muy pequeña. Que la hagan todavía manual, sí. Porque la verdad, pues sí es muy cansado. Pero ya lo hacen a nivel industrial, pero como nos dice Francisco, pues ellos siguen teniendo la misma calidad, sí. El mismo las sazón, las mismas todo. Sí, todo. Sí, yo sí. La verdad nunca había venido a Parras y la verdad su nieve está súper increíble, su gente, todo es bonito aquí. Así que ya saben, Francisco, la dirección aquí en Parras, ¿dónde estamos? Estamos en la calle Francisco y Madero, número 89. Justo enfrente de... De la Plaza de Armas. Plaza de Armas. Sí, Plaza de Armas. No hay pierde, amigos, así que vengan, tienen que venir aquí a Nevería Chepo, que tiene una tradición desde 1896. Sí. 96. Ay, hay otro sabor tradicional. Hay otro sabor tradicional, aparte de la nuez, que es el de cajeta, que va muy ligado a los dulces regionales de Parras. Okay. Que es leche quemada, es decir, le están meneando y meneando, es la cajeta.
con todo gusto les puedo dar una degustación también. Si quieres, dame nada más una probadita para no irnos con las ganas. Y aparte compartirles, amigos, de que tienen que venir sí o sí. Oye, pero sí, la nieve está muy rica, la textura. Miren, aquí, esta es una cajeta. ¿Podemos ponerla aquí? ¿A usted también le va a poner una, dice, si gusta? No, de aquí le probamos, mira. A ver. Somos muy compartidos. Las chicas esperándonos. Ya casi, amigas, ya casi. ¿Qué tal? No manches. ¡Ay! 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 ¿Por qué no la habían recomendado? Por eso. Oigan, dijo, pero tienen que probarla. Está bien diferente, no manches. O sea, tiene un toquecito bien. No seas dragón y compárteme, Omar. Está súper rica, amigos, no manches. Tiene que venir sí o sí, así que ya saben, Heredia Chepo, amigos, una tradición desde muchísimos años. Y aquí estamos justo enfrente de Plaza de Armas, sí, aquí en Parras. Parras. Así que, amigos, vengan, visiten a nuestro amigo y compren de esta nieve que sabe súper. Compren. Y amigos de Alma Viajera, continuamos aquí con este gran recorrido. Y el día de hoy estamos aquí en un lugar muy particular, aquí con el señor Carlos Enrique. ¿Cómo está, señor Carlos? Muy bien, muchas gracias por haber venido aquí de visitantes. Muchísimo. Aquí les brindo la bodega que conocen aquí, los vinos de aquí en Parras, el Vesubio. Exactamente. Uh-huh. Exactamente, ese es Parras, el Vesubio. Platíquenos un poquito de la historia de lo que es el Vesubio, por qué o cuántos años tenemos aquí en el mercado en Parras. La bodega se fundó en 1891. La fundó un italiano, don Nicolás Nicolielli, el señor que está acá de este lado. Okay. Él era de allá, napolitano. Entonces, y le puso el Vesubio porque es el nombre de un volcán que se encuentra en Nápoles, Italia. Okay. Por eso se le puso así el Vesubio. Ya va a cumplir este año 133 años. Pero después los sucesores fueron mis tíos, que son los que están acá. Mi tío Nicolás, él era griego, ¿verdad? Por eso hay un vino que se llama Milonás, por su apellido. Y Kimi, porque es un lugar de Grecia. Unos apellidos nació muy particulares, sí, ¿verdad? Sí, y mi tía Conchita Vargas, que somos de los Vargas aquí nosotros, ella fue esposa de Nicolás Milonás, ¿verdad? Y es de ahí de donde viene la descendencia hacia su familia, los Vargas, sí, que es donde ustedes ya adquieren el negocio familiar, ¿verdad? Sí, es, claro que sí. ¿Y qué es lo que nos ofrecen ahorita como al público? ¿Cuáles son? De mesa, vinos generosos, ¿verdad? Okay. Se llama así porque son vinos que se toman como aperitivos o digestivos. De los dulces está el tinto dulce, Sangre de Cristo, el Milonás, que aparte de uva tiene un toque de nuez, que son aperitivos, el Jerez, que es un poquito más dulce, y el Kimi, que es un vino semiseco, porque ya es el que más se le vende. Bueno, también se vende ahorita, ¿no? Porque aparte falta que, sí tenemos allá en existencia, falta después traer para acá, pero se vende más el Sangre de Cristo. Ah, el Sangre de Cristo. Oye, ¿por qué Sangre de Cristo? Porque ya van como dos o tres veces que escucho esta palabra. Que nos mencionan. Exactamente, ¿por qué Sangre de Cristo? Del vino. O sea, está muy oscurito. No, rojo más bien, así como Sangre de Cristo, como tinto, ¿verdad? Como tinto, sí. Precisamente vino tinto. Sí, porque yo aclaro aquí, siempre he aclarado a todas las personas, que no es para consagrar, porque mucha gente piensa que es el que usan los padres. Y no, solo por, el nombre que le dan. El color del vino. Es solo por el color del vino. Sí, claro. Okay. Sí, nada más. Y es que sí llama mucho la atención por su nombre. Sí, sí, sí. Y mucha gente a veces lo ve y dice, ah, es el que usan en la iglesia. No, ese tiene que ser cierto tipo de vino. Cierto. Oiga, entonces, sí. ¿dónde los localizamos? ¿Hay algún recorrido aquí por la bodega o algo? Sí, claro que sí. Aquí tenemos, es gratuita, la bodega, la fábrica. Pueden conocerla, tomar fotos, videos y todo, pero sí, estamos aquí en el centro, como siempre he dicho, aquí a dos cuadras de la plaza, sí, en Madero 36. Madero 36, sí. Para localizarlo, ¿puedo yo llegar directamente aquí a hacer el recorrido, claro, o tengo que hacer alguna reservación? Solo para que la gente lo sepa. Bueno, a veces cuando vienen grupos, por ejemplo de Monterrey, que a veces vienen guías, pues ya tengo yo contacto con ellos, a veces me mandan un mensaje, un WhatsApp, y me dicen, vamos el domingo a tal hora y ya aquí los esperamos. ¿Y nos podría proporcionar su número de teléfono? Ah, claro que sí. ¿Para ponerlo aquí? Ah, ok. Es el 842-115-1836. Mi teléfono para si algún día que vengan, que quieran venir en familia, en grupo o algo, aquí los espero con todo gusto. Yo creo que esta característica de estos vinos es esta parte que lo hacen como tan artesanal, ¿verdad? Sí, claro.
Sí, nosotros son únicos. O sea, estos de aquí, por ejemplo, Sangre de Cristo, es de aquí de nosotros. Sí, nada más. El único, nada más, no hay más. Sí. Y bueno, aquí una duda que yo tengo. ¿Cuál es el vino del más barato al más caro? Es el mismo costo. Oh, sí, qué padre. Es el mismo precio, porque antes llegamos a vender hace muchos años garrafones de varios tamaños y eran varios precios, de a litro, de medio litro. Pero ahorita es pura botella de 3/4 y ahí está el costo. $250 para que toda la gente que quiera llevarse y probarlo. Aparte que hay una pequeña degustación. Aquí claro. Ellos les dan una pequeña degustación para que ustedes, gratuita. Exactamente gratuita, para que ustedes elijan y pues se lleven el que mejor te guste, ¿verdad? Sí, sí, el que mejor te guste. Sí. Pues bueno, amigos, ahí está la gran recomendación que tenemos aquí y entonces nosotros continuamos aquí en este recorrido de esta gran ciudad, de este pueblo tan bonito. De verdad, la gente, qué bonita la gente. Espero que sigan viniendo, claro. No se vayan a ¿cómo se dice? Alejar acá de Parras, ¿verdad? Invite a la gente que nos está viendo para que vengan aquí, visten Parra y obviamente aquí a la bodega. Vengan, aquí estamos todo el año, toda la semana, todos los días. Bueno, nomás a ver cuando hay votación, todo eso cerramos. Pero todo el año, en diciembre, en enero, todo está abierto todos los días. Aquí abrimos y aquí los espero. Así que amigos, ya saben, vengan aquí con el señor, cómprenles sus botellas, hagan su recorrido y acompáñenos. Carlos Enrique Ramírez Vargas a sus órdenes. Y aquí a disfrutar de estos ricos sabores.